Pues nuevo preguntas y respuestas. En esta ocasión hablaremos de los canteranos que se fueron de Real Madrid, de la gestión de la cantera, del Club Blanco, de qué implicaría la vuelta de Leo Messi o, por ejemplo, cuándo y qué sucederá cuando se pueda ver el fútbol con unas gafas como si estuvieras en el estadio. Vamos a verlo. Bueno, pues comenzamos la sesión de preguntas, pero antes quiero recordaros que podéis dejar vuestras cuestiones en cualquier hilo de comentarios de cualquier vídeo, en la pestaña comunidad, a veces ahí dejo algunos posts, también en los comentarios de cualquier post, encuesta, lo que sea, podéis hacerme vuestras preguntas, resaltando que es una cuestión para el preguntas y respuestas, con esa expresión o con el acrónimo PIR. Pues me lo dejáis claro y esa pregunta pues pasará a la cola, digamos, porque otra cosa que os comento es que, bueno, ahora voy a responder a cinco, pero hay algunas que se quedan sin responder, pues serán para el siguiente día. Vamos con la primera, que la plantea Jesús Gómez, que me dice, si de ti dependiera, ¿a quién traerías de nuevo a Real Madrid? Entiendo que canteranos, porque enumeras a Reguilón, Odegaard, Mario Hermoso, Hakimi, Fran García, Marcos Llorente, Teo Hernández, Kovacic, Diego Llorente, Morata o De Tomás. Pues Jesús, a ver, ya sea esos o cualquier otro canterano, posiblemente al que me traería antes sería a Kraft, ¿no? Por necesidad. Puntualizo, Carvajal ha vuelto a rendir muy bien, no con regularidad. Pero sí que ya se lesiona mucho menos y el año pasado ya, la temporada pasada ya volvió a rendir a un buen nivel. En esta está manteniendo esa línea, tiene partidos muy buenos o muy buenos incluso, y sí, de vez en cuando pega ese partido típico de Carvajal que te echas las manos a la cabeza, pero bueno, al menos está rindiendo en bastantes partidos muy bien, pero ya la edad, esa irregularidad. Pues intentar evitar que vuelva a recaer en esas lesiones, pues no iría mal un segundo lateral que empezara ya a alternar partidos con Carvajal y a Kraft sería pues una bendición tenerlo, porque además es un lateral con un recorrido muy largo, muy, muy largo, sí. Es un lateral que te llega a línea de fondo y eso te permitiría pues que Fede pudiese jugar de interior, que Rodrigo pudiese irse más al carril central para jugar de segunda punta detrás de Karim y bueno, pues sería una ventaja sin duda ir. A fin de cuentas, pues a Kraft es un lateral ya que está rindiendo un nivel de élite. ¿Quién más? Ya, pero ya por necesidad más que por calidad, ¿eh? Porque por ejemplo, a Odegaard no. Odegaard no porque es un jugador que está rindiendo de maravilla en el Arsenal, pero es un jugador que me ha demostrado que mentalmente no está preparado para jugar en el Real Madrid. Un chico que tira la toalla, las primeras de cambio no vale para el Real Madrid. Y me da igual lo que haga en el Arsenal. Vendrá aquí o vendría aquí y no rendiría. Porque ya sabemos que la exigencia en el Real Madrid es algo brutal. Y no está preparado para ello. Los demás. Bueno, Teo es un jugador bueno, que sí, que es lateral izquierdo, que está rindiendo muy bien, pero en un contexto muy determinado, en un Milan, no sabemos también si en un Madrid podría rendir así. Pero claro, en la actual situación, pues De Tomás, un delantero así, pues podría venir bien, ¿no? Hay dudas siempre con De Tomás, pues, por su carácter, pero bueno, tenemos necesidad de delanteros suplentes, ¿no? Segundos o terceros delanteros, porque el segundo es Rodrigo. Entonces, algo así, sí, Morata, evidentemente no, bueno, porque yo creo que su historia con el Real Madrid ya se ha roto hace mucho, ¿no? Y sería absurdo traerlo aquí. Y bueno, básicamente, pues serían esos. Bueno, la siguiente pregunta también gira en torno a la cantera y es de Escenitas, que dice: Hola Javier, es un poco extenso, pero voy a intentar leerlo todo. Quisiera saber tu opinión sobre la política de fichajes y cantera de Real Madrid. Yo veo bien la política de fichar talento joven, pero tengo reticencias a que esos chavales lleguen directos al primer equipo.
Con Vinicius y Rodrigo ahora estamos contentos, pero han necesitado varios años de maduración en los que se han llevado muchos palos porque no estaban listos para el nivel Real Madrid. Por otro lado, tengo la impresión de que en la cantera de Real Madrid no se trabaja pensando en nutrir al primer equipo. Otros equipos generan talento de forma más o menos constante, pero los canteranos del Madrid suelen terminar traspasados. El Madrid no es capaz de generar talento de primer nivel en su cantera, ni tampoco de atraerlo desde otras canteras. El único caso de éxito que me viene a la cabeza recientemente es el de Valverde. Ya los siguientes son Nacho, Lucas, Casemiro, que tienen todos más de 30 años. Me resulta curioso que el Madrid aproveche tan poco su cantera porque es algo que interesa deportiva y económicamente. Primero, el Real Madrid me parece que es el caso, si nos atenemos a la última década, el caso de éxito, de gestión de jóvenes más palpable que podemos encontrar en el mundo del fútbol, a nivel mundial. O sea, la lección que ha dado Real Madrid de cómo se ha de gestionar a los jóvenes es para llevarlo pues eso, se dice a veces a las universidades, a las academias o donde proceda, que lo tengan que aprender los dirigentes del fútbol, porque ha sido modélico. La gestión de Vinicius y Rodrigo y de Valverde, o Militao, dices, es que no han llegado no han llegado a jugar bien desde el principio. Es que han tenido que pasar varios años recibiendo palos. Claro, es que eso es inevitable. Es que esto es el Real Madrid. Y sabemos que no vale con rendir bien al cabo de 2 años. Tienes que rendir bien desde el principio. Y si no lo haces, recibes palos. Se ha hecho de tal forma que estos jugadores han recibido esa presión, pero sin que eso les haya sacado del carril, es decir, sin que esa presión les haya provocado que los perdieses, les han mantenido, digamos, el control de su evolución en unos cauces adecuados, ejerciendo esa presión, pero siempre avanzando, y la prueba de la eficacia de cómo se ha gestionado esto es que ahora Vinicius es un crack mundial. Valverde es un crack mundial, Rodrigo ya comienza a ser un crack mundial, Militao es uno de los mejores centrales del mundo, y pasaba lo mismo con Militao, con todos estos, también le costó mucho al principio. Es un caso de gestión, hablamos de cuatro titulares del Real Madrid para la próxima década, que los fichaste así muy jóvenes y ahora pues son jugadores que van a estar en las listas del Balón de Oro cada año. Entonces, a mí eso me parece, repito, modélico. No sé dónde está, en qué está. O sea, lo que no podemos pretender es que un jugador llegue y empiece a rendir ya desde el primer día. Se ha hecho muy bien con estos chicos, se les ha llevado muy bien, se les ha tutorizado, no ya desde el club, sino desde, que también, del entorno del club, sobre todo los brasileños, se ha estado muy encima de ellos, pero incluso los propios veteranos han sido conscientes. Yo no sé si de una forma directa desde el club se les ha instado a que hicieran esa labor, pero lo que han hecho Casemiro, Modric, Benzema, el propio Kroos, ahora Alaba, lo que han hecho, la labor que han hecho formativa con estos jugadores día a día, ha sido maravilloso. Y esto no son tópicos, esto te lo cuentan ahora estos chicos. Como Valverde te cuenta que Casemiro prácticamente, pues cuando acababa el entrenamiento, seguía encima de Valverde y se lo llevaba por ahí y lo invitaba a cenar a su casa y a comer, o iba a la casa de Valverde a comer con su familia y estaba encima de Valverde. Hay una anécdota de Valverde con Casemiro que cuenta cómo, pues al medio año así de estar en el Real Madrid, que ya pegó un primer pelotazo Valverde, Casemiro en un entrenamiento lo coge, lo lleva a un lado y le dice: chaval, te lo has creído, ¿eh? Y no. Tú, una cosa es jugar bien en el Madrid de vez en cuando y otra cosa es triunfar en el Real Madrid. Y si sigues entrenando así, le dijo creo algo así como: llevas entrenando, haciendo unos entrenamientos de mierda. Si sigues entrenando así, aquí no vas a salir. Y Valverde se puso las pilas, pero tenía a Casemiro encima. Lo mismo Benzema, hemos visto a Benzema con Vinicius haciendo apartes en el precalentamiento, durante los partidos, explicándole, comentándole cómo tenía que hacer, todos. Y con respecto a lo del si el Madrid es una cantera que, que sirve, que económicamente pones dudas, por lo que veo aquí, dice, porque si algo interesa, la cantera también es no solo deportiva, sino económicamente. Es que Real Madrid es la cantera de Europa
que más dinero ingresa. Es que el Madrid es la cantera del fútbol español y del fútbol europeo. Insisto, creo que salió una clasificación hace poco de clubes que habían ingresado más por venta de canteranos. La lideraba el Mónaco y luego venía el Real Madrid. Por encima de Ajax, Borussia Dortmund, Oporto, Benfica, equipos que son tradicionalmente vendedores. Bueno, pues el equipo que más había ingresado era el Madrid, porque lo del Mónaco tenía trampa por los 180 millones de Mbappé. Pero si corregías ese factor, el Madrid era el equipo que más había ingresado. Bueno, es lícito. La cuestión es que en el Madrid no han salido canteranos suficientes o de suficiente calidad como para rendir a un nivel tan exageradamente alto como el que hay ahora. Es decir, y se ve ahora, tú ves un Sarabia, dices, hombre, pues un Sarabia, un Parejo hubieran triunfado aquí. Sí, pero los ves ya después de su proceso de maduración en otros equipos. Pero es que tú no le podías dar a Sarabia o a Parejo un proceso de maduración como el que han tenido en el Valencia, Sarabia en el Sevilla, en el PSG. No se lo podías dar, porque esto es el Real Madrid. Y Sarabia y Parejo no tienen la calidad de Rodrigo, Vinicius, Militao o Valverde. Si lo hubieran tenido, estarían en el primer equipo. Ya veremos cuándo va a salir una primera estrella otra vez de la cantera. Pero es que la política ha cambiado. Los canteranos de Real Madrid, la cantera de Real Madrid es mundial. Tercera pregunta de Agorintius, que me dice: Hola Colin, se habla bastante de la vuelta de Messi al FC Barcelona en el verano de 2023. ¿Cómo de posible lo ves? ¿Y crees que sería un buen movimiento para el Barça? Bueno, yo creo que no. Me cuesta mucho creerlo. Porque Laporta, pues, no está en la mejor relación ahora con Messi, o más bien Messi con Laporta. A fin de cuentas, pues bueno, Messi sintió que le dio una puñalada. Cuando, bueno, se frustró su renovación a última hora, hace 2 años, y no parece que las relaciones sean lo suficientemente buenas como para que se pueda llevar a cabo. Aún así, porque este es un entorno un poco peculiar, estas cosas se las pasan por el forro a veces. Si viniese, yo creo que no es, bueno, a modo de homenaje, pues muy bien, ¿no? Pero tendría un coste para el desarrollo del Barcelona como equipo. Es decir, a mí, sabemos que Messi es un jugador que te condiciona por completo un equipo. Te condiciona la forma de jugar. Tener a Messi para no jugar en base a él es absurdo. Entonces, si tienes a Messi y de nuevo vas a girar el equipo en torno a su figura, pues me parece que es retrasar todavía más el asentamiento, la consolidación de un proyecto que no termina de arrancar. Traer a Messi es lastrar ese proyecto, la consolidación o los inicios de consolidación de ese proyecto, pues 2 años, 1 o 2 años más. Por lo tanto, bueno, ojalá que venga, porque sí, vendrá, te marcará X goles, pero lo que es el proyecto lo va a lastrar. Ahora bien, si lo quieren hacer como homenaje, oye, pues bien, a ver. El chico se merece igual ese gesto, ¿no? Pero ya digo, yo si fuera culé no desearía que volviese. La siguiente pregunta me la formula Antonio Javier García Martín, que dice: Collins, ¿cuánto tiempo crees que tendremos que esperar para poder ver un partido en el Santiago Bernabéu, en el asiento que tú elijas, a través de unas gafas, con total movilidad y desde el sofá de tu casa? Considero que sería una fuente de ingresos brutal para el equipo si se pudiera llevar a cabo. Obviamente, no lo sé porque no estoy en una posición de dominancia en el mundo de la tecnología digital, pero eso que dices, en una década estará aquí. Es decir, no sé si serán 3, 5, 7 años, no lo sé. Pero en una década creo que lo veremos. A la velocidad que va la tecnología, ya está ahí el metaverso, que está en pañales, pero ya está ahí. Entiendo que cuando lo que nosotros ya vemos es algo que hace mucho que ya se está empezando a implementar, con lo cual entiendo que ya estamos en fases muy avanzadas de este tipo de tecnología y que más allá de que cuándo, y lo interesante es decir qué impacto tendrá. Por ejemplo, cuando Florentino dice que el mundo del fútbol está perdiendo, ¿no?
que es una obviedad, pues está perdiendo mercado con respecto a otras ofertas de ocio, ya sea pues de videojuegos, de internet, pues bueno, los famosos streamings, las series de televisión, otro tipo de oferta que cala más en los jóvenes por el tipo de interacción que genera, por el tipo de contenido que es más visual y más persistente en la generación de inputs visuales que te hacen estar pendiente de la pantalla. El fútbol es muy aburrido la mayoría de las veces. Es un juego que genera pocos sobresaltos emocionales o un porcentaje, una densidad de emociones durante el partido, pues muy baja. Entonces, es difícil que en la actual era que se basa en eso, pues, cada día vivimos bombardeados por inputs. Nuestro móvil está todo el rato enviándonos notificaciones de WhatsApps, de notificaciones de contenidos digitales, acudimos al móvil para jugar, para mil cosas. En ese mundo que nos está bombardeando y que está estimulando nuestro cerebro de tal forma que ya este se acostumbra a recibir pues esos inputs, es muy difícil que una narrativa que es plana y que de vez en cuando gol, pero que es plana, destaque, ¿no? Esa proyección con gafas digital, hombre, te llevaría a un contexto completamente nuevo, ¿no? Puedes estar en el Bernabéu, tú estando en el sofá de tu casa. Eso es tremendo. Mirarías para donde fuera y estarías viendo el estadio. Claro, eso te podrías acercar a los jugadores, verlos. Eso sería otro estadio que sí que posiblemente llevará al fútbol a volver a poder estar en boga, ¿no? Pero hay un tema, el económico, que tú planteas, que a mí, por ejemplo, me genera dudas. ¿Esto estaría incluido dentro de los actuales contratos? Porque los clubes han firmado contratos larguísimos, tanto con las televisiones como con algunas o contratos indirectos. Las palancas del Barça están vendiendo sus derechos televisivos de los próximos 25 años, CVC, el resto de clubes, por 50 años. ¿Eso entra? Porque cabe pensar que en el momento que esto se produzca, esta tecnología reemplazará a la televisión convencional tal cual es hoy, ¿no? Entonces, si esa televisión prácticamente tenderá a extinguirse, reemplazada por esta nueva tecnología, ¿qué pasa con esos contratos que ya tienen firmados los clubes por los derechos televisivos? Claro, hay que acudir allá a la letra pequeña. Yo no sé si el contrato se basa en la proyección del contenido, pero claro, si emplean la terminología jurídica de contenido televisivo, ya no es un contenido televisivo. Entonces, ¿qué pasará con esos contratos? ¿Qué pasará con las sumas de dinero que se han adelantado? Claro, ahí es algo que me suscita dudas, ¿no? En cualquier caso, creo que el mundo del fútbol, en paralelo a lo que me comentas, tiene que avanzar mucho en esa vía antes de llegar a ese estadio de las gafas digitales con proyección virtual. Por ejemplo, ¿os imagináis lo que sería que todos los jugadores y el propio árbitro llevaran un micro encima, que apenas se puede poner un micro, que apenas le suponga nada, no lo sentirían, no lo notarían, no restaría movilidad ni incomodidad? ¿Os imagináis lo que sería escucharles? El avance, o sea, lo que supondría para el espectador estar escuchando al jugador que tú quisieras, o al árbitro, la conversación del árbitro con los jugadores. Sería tremendo poder elegir en tu ordenador o en tu móvil, en tu dispositivo, el jugador que quieres escuchar. Ya se nos puede ir más la pinza. Imaginaos que llevaran una cámara. La interacción que eso generaría. Poder ver el fútbol no ya como un espectador desde unas gafas digitales, sino ver el fútbol como Vinicius cuando avanza con el balón. Es más, lo del micro acabaría con muchas tonterías de provocaciones, de insultos, de abusos a veces de los árbitros, de abusos a veces de los jugadores. Igual sería muy sano. Pero bueno, apasionante un debate que nos lleva a la incertidumbre porque estamos hablando por hablar, evidentemente.
Y última pregunta de Roy Pérez, que dice, considerando que Xavi no mejora en nada al Barça y en los cambios mete jugador por jugador, entiendo que te refieres a, a jugador por jugador de la misma demarcación, que no cambia el sistema, ¿se puede decir que Xavi es un alineador? Yo digo que sí. ¿Sabes qué pasa, Roy? Que es que el concepto de alineador se ha utilizado, por ejemplo, para designar, para definir a dos entrenadores como Zidane y Ancelotti, que son los que más copas de Europa han ganado en la historia. Entonces, ojalá, te dirán los del Barça que el Xavi sea un alineador, porque, bueno, ahí tienes a estos dos, ¿no? ¿Qué es un alineador? Una persona que simplemente se dedica a hacer alineaciones y ya está, que no incide en el juego. A ver, yo con Xavi pasa una cosa, y es que, como siempre en el Barça, o como casi siempre, es que dan por hecho, crean asociaciones, en este caso Guardiola-Xavi, y ya creen que porque Xavi guardase pues un par, algunas tipo de coincidencias con Guardiola, lleva a replicar lo que hizo el otro. Y porque tenga algunas características similares en su bagaje con Guardiola, no quiere decir que sea que su capacidad sea la de Pep, ¿no? Entonces, eso lo repiten mucho, siempre buscan escenarios. Ahí viene lo del estilo. Intentan ahora pues encumbrar de nuevo el estilo, como si pudieran hacerlo con estos jugadores, que no pueden. Bueno, pues lo de Xavi es un poco ese, el error de creer que un jugador sin experiencia alguna, porque viene de Qatar, que ya me diréis qué tipo de competitividad hay ahí. Y sí, es un profesional del fútbol que evidentemente sabrá latín por todo lo que su experiencia como jugador. Pero no es lo mismo ser jugador que ser entrenador. Y sobre todo no es lo mismo por la faceta de lo que se llama alineador, porque se ha, no sé si despreciado, pero sí minusvalorado a ciertos entrenadores, un poco de forma absurda, porque tienen el don de saber sacar lo mejor de sus jugadores a nivel anímico, de activación, de motivación, como si eso fuera un factor negativo. O sea, sabemos que Ancelotti y que Zidane tienen pues muy buena mano para estas cosas, para implicar a sus jugadores o a los jugadores que ellos consideran vitales, para implicarlos al máximo. A veces vemos a suplentes de Real Madrid que están con la sonrisa en la boca y dices, ¿cómo lo consiguen, no? ¿Cómo entran y empujan desde el banquillo? Pero no se está viendo precisamente esta faceta de Xavi. Si Xavi está haciendo algo es que decidme un jugador que haya mejorado su rendimiento con Xavi. Uno. Porque sí podemos decir jugadores que mejoraron su rendimiento con Koeman. Con Xavi no. Lewandowski, bueno, es que Lewandowski es esto. Entonces, tampoco está replicando el modelo al pie de la letra, porque es que no puede porque no tiene los mimbres. Los interiores del Barça son prácticamente transparentes, cuando el estilo del Barça se basa en esas dos figuras. Y sin embargo, apenas lo está utilizando. Quizá porque no tiene esos jugadores. Y más allá de eso, porque el estilo del Barça pues es un mito. O no es que sea un mito, es un mito, no el estilo del Barça que existe y les ha dado éxitos. Lo que es una leyenda urbana es que ese estilo se pueda sostener en el tiempo. El estilo del Barça estuvo circunscrito a una época en la que encajó muy bien. Pero ese estilo no quiere decir que sea atemporal. El fútbol está modificándose. El fútbol, por ejemplo, físicamente ha crecido o ha evolucionado de una forma tremenda. Tú no puedes ser ajeno a eso. Tú no puedes pretender que ese estilo que llevó al Barça a jugar de esa forma y a ganar de esa forma, ahora sea válido. Ni siquiera con jugadores como los de antes. Igual con esos jugadores ahora tampoco. Jugarían muchísimo mejor y jugarían muy bien porque eran tremendos. Pero, posiblemente, la mejor forma de jugar, incluso con aquellos jugadores de antes, ahora ya no sea esa, sino otra. Porque es que el fútbol ha evolucionado. Entonces, lo que es absurdo es pretender creer que hay un estilo que en un cierto momento de la historia te funcionó muy bien y que eso va a seguir funcionando para siempre. No, tendrás que adaptarte a los nuevos tiempos, como dice Ancelotti. El fútbol ya no va por ahí. Dijo ayer que la figura del interior que os hablaba antes del Barça, que era pues, Xavi Iniesta, ¿no? Y decía Ancelotti ayer en rueda de prensa, si entendemos lo que es un interior moderno hoy en día, si entendemos lo que es
el interior, la posición de interior, hacia dónde va a evolucionar, evolucionar en sentido positivo. Decía, el jugador perfecto es Fede Valverde, porque reúne todas las condiciones perfectas para un interior de los tiempos de ahora. Bueno, pues eso en el Barça, pues tienen esa visión anacrónica y allá ellos. Entonces Xavi está un poco pues condenado por estas circunstancias. Le veo poco futuro a Xavi. Mi opinión es que van a... lo dije cuando lo ficharon. Si queréis os traigo tweets a los días de fichar a Xavi, días, ¿eh? Ya comenté que yo veía a Luis Enrique aquí después del Mundial. No sé si inmediatamente después o en verano, pero esa es mi impresión. Un micrófono a la puerta de Florentino. Ay, si sí, eso lo han hecho.